Bueno, nos toca hablar un poco del PMI. Llevamos todo el Congreso hablando del grupo de interés de transformación digital, el grupo de interés de transformación digital al que se le encargó montar este Congreso. Estoy súper orgulloso de la gente que ha estado trabajando en él. De verdad, muchísimo. Estoy muy contento. Habéis visto que hemos tenido problemas al principio con la retransmisión y todo eso, pero después estoy súper contento con los ponentes, con cómo se han volcado en esto, con cómo han conseguido que tengamos temas interesantes. Me parece increíble. Ahora viene Luis Reyes, que es parte de la Junta Directiva del PMI, que es el sponsor del grupo y fue quien inició los trámites para que esto, quien lo lanzó, quien inició los trámites para que esto pudiera ser una realidad. No sé si Luis está ya por ahí. Luis, ¿qué pasa, Luis? ¿Cómo estás, hombre? No te oigo. Tienes que abrir el micro, Luis. No te oímos. Hola, ¿ya me escucháis? Ahora sí, te escuchamos. Además, te vemos perfectamente en la cámara. La has colocado ahí, como nos han indicado los técnicos, con lo cual se nos ve mucho mejor a todos. ¿Qué tal? Perfecto. Buenas noches y, bueno, un gusto verte después de mucho tiempo. También aunque hemos estado compartiendo organización de esto, pero ahí es otra cosa verte moderando este congreso, ¿no? Sí, ya lo creo. A mí me ha encantado, para mí ha sido todo un orgullo estar aquí, además con muchísimos compañeros del PMI, de INECO, de la Rey Juan Carlos, de todos lados, de conocer a gente. Tenemos a muchos ponentes también que se nos han quedado fuera porque tenían interés de venir, pero no hemos podido. Sí. O sea, para mí ha sido toda una aventura. Sí. Y Luis, hemos estado y creo que lo hemos conseguido, de verdad. Así que encantado de estar aquí. Totalmente, totalmente, Paco. Bueno, Luis, ahora te toca a ti presentar el grupo. Sí, correcto. Quiero ver, ya he compartido mi presentación, ¿se ve? A ver, no, yo todavía no veo tu presentación. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, esto es ya un poco para finalizar, porque el tema que los traigo a comentar aquí es un poco el colofón o la terminación de lo que hemos estado viendo en este congreso, ¿no? Que, por cierto, los ponentes de primer nivel, agradezco a cada uno de ellos, a Lola, Paloma, a Carlos, a Alberto, temas muy interesantes, también a Jorge, Agustín, bueno, Santiago, Santiago, tendría que acordarme todos los nombres porque ahí ya sabes cómo es esto, ¿no? Y bueno, el título del congreso es el título el título de la ponencia es el título del congreso, ¿no? Un poco para ver qué es el perfil que estamos proponiendo, que nos pusimos como meta hace más de un año o en nuestra reunión de estrategia, ¿no? Hoy día vengo a hablaros de ese perfil que desde el grupo humildemente queremos ir potenciando, sobre todo en un enfoque nuevo, en una nueva era, como es ya la era de la nueva normalidad, ¿no? O de la era de la economía del proyecto, ¿no? Vale, para esto, primero quiero compartir quién soy, ¿vale? Yo siempre digo que antes que todo está la familia y por eso soy un padre orgulloso, en primer lugar, de un niño excepcional que ya va a cumplir 4 próximamente. De carrera soy ingeniero informático y trabajo en Santa Lucía Seguros como Senior Project Manager. Tengo un MBA y algunas certificaciones en dirección de proyectos que bueno, me dan esta visibilidad y que me permite estar con vosotros ahora en este congreso, ¿no? También soy especialista en temas de fintech por el Side Business School y en finanzas, un programa de finanzas de la Wharton School. Miembro del PMI desde el 2006, ya parece que es el siglo pasado, ¿no? Que con tantas cosas que han venido, ¿no? Ponente y formador, emprendedor, me gusta creer que puedo tener ahí una cabida en la parte de emprendimiento y ayudar a los que van emprendiendo en el camino como mentor y coach también, ¿no? Los inicios, vamos a hablar del grupo y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Me tengo que remontar al miércoles 26 de septiembre del 2018. Vaya memoria, dirás, ¿no? He consultado las bitácoras y las agendas de las reuniones que teníamos, ¿no? En ese día. Ese fue el inicio de lo que es ahora el grupo que hoy día está presentando el Congreso, que ha ayudado en la realización del Congreso, ¿vale? Que está detrás, ese back office que tenemos, ¿vale?
En este día nos juntamos una serie de personas en una oficina para hablar de lo que serían los primeros lineamientos de la dirección de proyectos con un enfoque en lo que estaba pasando en ese momento, que era la transformación digital, ¿vale? Tenemos aquí a voluntarios, ¿vale? Que estuvimos hablando y debatiendo qué tenía que ver un project manager o cómo se podría dar mayor presencia y cómo se podía tener en esa hoja de ruta una presencia más representativa o que no se diluyera en el tiempo, ¿no? Porque la transformación digital vemos y conocemos y leemos que son tantas cosas y tantas interpretaciones que muchas veces nos perdemos en todas esas detalles y conceptos que decidimos ponerle un enfoque de project management, ¿no? Porque al final somos project manager, ¿no? Y bueno, finalizamos esa reunión con bastante ánimo y que nos llevó a luego a presentar tras sesiones posteriores para aterrizar más esa idea, esa iniciativa inicial, a tener el 5 de septiembre del 2019 una presentación en la junta directiva del PMI, la constitución de lo que ahora es el grupo de interés de transformación digital que sponsorizo y que tú, Paco, lideras, ¿no? Con un equipo excepcional, ¿vale? Aquí nació lo que llamamos el Grupo de Interés de Transformación Digital del Capítulo de Madrid. En marzo o en febrero, ¿vale? De este año, en febrero fue, sí, nos reunimos para definir nuestra estrategia, ¿vale? Porque nos definimos para sentar las bases de lo que sería la visión y lo que queríamos dar a los socios y a nuestra sociedad en ese objetivo de difundir el project management, ¿vale? Y bueno, y sacamos como buenos jefes de proyecto que somos un backlog o de alguna manera esas acciones que nos comprometíamos a hacer, ¿no? Posicionarnos como grupo referente en dirección de proyectos era nuestra visión, ¿no? Nuestro anhelo, ¿vale? Dentro de los objetivos, aparte de dar visibilidad a nosotros mismos como grupo y al PMI Madrid, pues crear una base de contenidos y identificar y definir ese perfil PMP vinculado a la transformación digital es lo que es uno de nuestros objetivos que seguimos tratando de cumplir con este tipo de acciones, ¿no? En las cuales hemos tenido algunas ya realizadas. Si veis en la parte derecha lo que es la presentación y un poco la presencia de todo esto lo que estamos llevando a cabo, pues estaba de alguna manera en nuestro roadmap desde esta reunión de estrategia, en la cual la organización del Congreso era parte de nuestras acciones, justamente para llevar esta visión y cumplir con estos objetivos y así contribuir con este granito de arena, no solamente en la organización del evento, sino en algo que creemos que puede trascendentar más, ¿no? Ser más trascendente, que es la definición de un perfil nuevo en lo que es, o más que en la definición de un perfil nuevo, en redirigir o encauzar esa definición que se tiene del Project Manager dentro de lo que llamamos transformación digital. Y bueno, ¿qué es vamos a hablar Digital Transformation Project Manager, ¿no? Esa palabreja que parece sacada de Estados Unidos, de libros o de películas muy, muy, muy avanzadas de temas informáticos, ¿no? Aquí, antes de hablar de eso, tenemos que hablar un poco de lo que va moviendo estos nuevos conceptos, como lo decía Carlos Ranz, ¿no? Ahí está apareciendo y Dorothy se comienza a asombrar más, ¿no? Con temas de que salen nuevas palabrejas y nuevos roles que al final van en lo mismo, ¿no? Van en esa evolución de los enfoques y esas maneras de ver y de trabajar, ¿vale? Porque están habiendo, se está dejando de hablar de metodologías, ¿vale? Al uso para hablar de nuevas formas de trabajo y esas nuevas formas de trabajo van muy acompasadas a lo que llamamos la economía del proyecto. La economía del proyecto, según la definición del PMI, es la habilidad que tienen los directores de proyecto en hacer realidad los sueños, ¿vale? Básicamente se trata de eso, o sea, tener tus habilidades y capacidades para hacer como project manager en realidad esos sueños
que son al final necesidades de un cliente o por N partidas, ¿no? Estas iniciativas al final se ven que aportan valor financiero y social y que se está viendo que muy aparte de ser un proyecto, se están convirtiendo en una entidad propia, ¿no? Ya veíamos ya que alrededor de un proyecto de construcción, de un puente o de un aeropuerto, se mueve una economía intrínseca alrededor de esa. Entonces, eso se está llevando a un nivel mucho mayor, ¿vale? En donde, bueno, en la definición, y seguimos con el tema del PMI, en su última encuesta del Pulso a la Profesión, comenzaban a decir que aplicar o ver con enfoque la economía de proyectos, las organizaciones están siendo más eficientes o en querer ser más eficientes, ¿vale? Comienzan a ver ese objetivo estratégico que esté más alineado a su cartera de proyectos y esa cartera de proyectos más alineada a las directrices, ¿no? Que se están basándose al final en la visión, en la misión, ¿no? Al final sigue siendo dirección de proyectos, sigue siendo dirección de programas, sigue siendo dirección de portfolios, pero se está dando un enfoque más holístico, más de modelo de negocio, ¿no? Está comenzando a entrar factores ya de negocio en juego, ¿no? Y bueno, nosotros sabíamos que para acercarnos a esta nueva terminología, el PMI basó todo su branding, toda su nueva marca en la economía de proyecto, ¿no? Porque es algo que han evaluado, que es a lo que vamos a ir increciendo en la forma de dirigir proyectos, ¿no? Vamos a tener al final que ver ese enfoque o estar muy, muy metidos en conocer y en tener en cuenta no solamente lo que hacemos minuciosamente, sino también en la parte de los valores estratégicos y tener parte de esa conversión de esos sueños, o sea, de esas necesidades en realidad, ¿no? Y aquí tenemos que cada símbolo que se ha puesto en la marca del branding tiene un significado, ¿no? Un significado que bueno, que de alguna manera trata de poner en valor esos conocimientos, esas actitudes y aptitudes que debe tener un project manager. ¿Qué es un Digital Transformation Project Manager entonces? Es aquel que un director de proyectos, ¿vale? Es un project manager, pero que es especializado o que tiene conocimientos altos en el área digital, ¿vale? Y que dirige esos conocimientos con una precisión, ¿vale? O con una expertise suficiente en la área de la empresa, pero en el área de negocio de la empresa, ¿vale? Y bueno, se diferencia este rol o este perfil, este director de proyectos de transformación digital, ¿no? ¿Qué se diferencia del director de proyectos? Se diferencia porque los procesos, el project manager sabemos que se debe al proyecto y los PMPs que estamos aquí sabemos que la definición del proyecto es un esfuerzo temporal con un inicio y fin marcado, ¿no? Para entregar un producto o servicio, ¿no? Esto es de libro, ¿no? Del PMBOK. ¿Vale? Pero el gerente de proyectos o director de proyectos de transformación digital no tiene ese principio o fin, no se debe al proyecto nada más, sino que está en permanente cambio y observando, es un visionario de aquellas tendencias digitales que a su vez están desarrollando constantemente y que pueden ser parte y que tiene que ver que sean parte de ese modelo de negocio, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo he resumido para la palabra esa grande del perfil la he resumido para no repetirlo y no ponerlo visualmente, pero qué hace un Digital Transformation Project Manager? Básicamente es lidera y impulsa la transformación digital de la empresa, ¿no? No es el es un acompañamiento o es un es esa persona que puede ayudar al director de transformación, ¿vale? En aterrizar. El director de transformación ve un enfoque mayor, está más metido organizacionalmente y se ocupa de liderar a esas personas, de enfocarse, de no solamente ver el tema digital, como lo dijo Carlos, sino en saber que se llama Iván, se llama Paula, se llama Carlos, ¿no? Pero y el Project Manager de Transformación Digital le ayuda a liderar, impulsar esta parte,
pero en la ruta, en la hoja de ruta digital, ¿vale? Porque una transformación digital, como sabemos, y esto no lo digo yo, mayores expertos, no solamente se trata de la digitalización o la parte digital de esa palabra, ¿no? Se trata de más de transformación que de digital, ¿vale? Y bueno, y está en torno a visión, cultura y liderazgo, a un centro en el empleado, a un centro en el cliente, a desarrollo e innovación, que bueno, y estas actitudes están muy ligadas a los modelos de transformación digital, ¿no? O sea, los modelos de transformación digital, una hoja de ruta, se basan básicamente en partir de una visión, ¿vale? Luego, en esa visión se vuelcan las personas que tienes en tu organización. Aquí tenemos ese centro, ese employee centricity, esa puntualización que tienes que tener de la gestión del talento y gestionar bien el talento. Y bueno, la parte de customer centricity con el cliente, ¿no? Y vale, vamos al resultado de la encuesta que hemos hecho, porque nosotros hicimos una encuesta para valorar y para ver cómo vosotros valorabais este enfoque de Project Management en la transformación digital, ¿no? Y bueno, la verdad que nos ha gustado y nos ha asombrado los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Nosotros dividimos la encuesta en cuatro secciones, ¿vale? En los datos generales de toda encuesta, y luego en talento y equipo, comunicación, relación con stakeholders, y luego preguntas orientadas al perfil que estamos definiendo, ¿no? Obtuvimos 178 respuestas, ¿vale? De las cuales, pues, vimos que habían que un 62% de los encuestados estaban inmersos en un plan de transformación digital, ¿vale? Que sumados al 14% que se está preparando, son más del 75%, cosa que ya hemos comentado aquí, uno de los impulsores es de estos pasos a la transformación digital han sido reactivos, ¿no? Y bueno, luego que si los encuestados están activamente orientados o involucrados a transformación digital de la compañía, un 57% sí está involucrado en ese plan de transformación digital. Tenemos también distribución del universo de encuestados por sector, ¿vale? Es inherente y es normal que veamos un alto índice en la parte de TI porque la palabra digital viene acompañada de parte de TI, pero luego si sacamos a la parte de tecnología, hay bastante bastante en otros sectores como arquitectura y construcción e ingeniería, ¿no? Que al final son las que también se están llevando y veíamos los modelos digitales o los gemelos digitales en la tecnología BIM que nos contaba Agustín, ¿no? Y bueno, tenemos también distribución de los encuestados según años de experiencia, encuestados según cargo. Vemos que aquí todos son la mayoría project manager, ¿vale? Aparte de otras figuras como consultores y directores de la PMO, ¿vale? Más de 15 años de experiencia tiene la mayoría de encuestados, lo cual se está viendo que se necesita mucha mayor expertise para estar metido o tener un enfoque de dirección de proyectos en tema de transformación digital. La segunda parte de talento y equipo, ¿vale? Era orientado a ver cómo se potenciaba esa parte en preguntas como si has encontrado nuevos perfiles profesionales en tu día a día, ¿no? El ejemplo de Dorothy, ¿no? Frecuentemente, los encuestados dicen que frecuentemente sí se encuentran con nuevos perfiles, ¿vale? Más que todo porque estamos en una vorágine de cambio, ¿vale? Luego, que actualmente si hay diversidad genérica, ¿no? En la composición de los equipos de trabajo, ¿vale? Hay una alta generalización y diversidad de enfoques culturales y de género en la conformación de equipos de trabajo. Y aquí las cualidades de un director de proyectos de transformación digital, lo que creen los encuestados es que debe estar orientado más a los soft skills, a estas habilidades directivas, ¿no? A las habilidades interpersonales que tenemos muy rara vez disociamos de lo que es un project manager, ¿no?
En la parte de comunicación y relación con stakeholders, hicimos algunas preguntas como metodologías ágiles, si habían metodologías ágiles incorporadas en el desarrollo de los proyectos. A veces sí y a veces es el que ha obtenido mayor porcentaje de resultados. Y bueno, también la parte de modificar la forma de relacionarte con los stakeholders incorporando nuevas tecnologías, si ha mejorado, ¿vale? O si ha visto modificada un amplio resultado con el 88% ha comentado que sí, y eso se debe a un poco también la situación por la que hemos atravesado y la aparición de nuevas formas de comunicación, ¿no? Ahora, la relación con los stakeholders no es igual que antes, es inclusive más fluida, ¿vale? Y se ha mejorado aspectos como la confianza y el entendimiento, ¿no? O sea, yo creo que muy aparte de llevar el teletrabajo y de ser más digitales, yo creo que hemos ahondado en esta parte, ¿vale? Y luego en la cuarta sección, las motivaciones de las organizaciones para abordar proyectos de transformación digital sigue siendo la mayor ahorra de costes, ¿vale? Y junto a la mejora en el servicio al cliente, ¿no? Más que un cambio organizativo o que una actualización tecnológica, es un ahorro de los costes de la empresa lo que te lleva a tener motivaciones para abordar proyectos de transformación digital, ¿vale? Y bueno, los encuestados creen que la transformación digital contribuye a los proyectos que sean más exitosos que hace 5 años, una amplia mayoría, ¿vale? O sea, yo creo que la transformación digital, dentro de lo que es el concepto grande, está ayudando a que los proyectos sean más exitosos, ¿vale? Y luego tenemos estas dos últimas preguntas de la encuesta, que era, ¿cuál crees que deben ser cualidades de un director de proyectos de transformación digital? La capacidad de aprendizaje y la orientación al servicio son de las mayores. Y luego las herramientas y tecnologías más relevantes en proyectos de transformación digital, pues vemos que las metodologías ágiles están ahora mismo siendo lo que más se está aplicando y lo que más están enfocándose las organizaciones. Como conclusiones, podemos decir que los proyectos con un componente de Project Manager en temas de transformación digital o en proyectos o en esa hoja ruta de proyectos de transformación digital los vuelve más exitosos con un 73%. Luego, la mejora en la relación con los stakeholders, una relación más fluida con confianza y con un 63%. Y bueno, y ya lo vimos que acometen transformación digital por ahorro de costes y mejora de rentabilidad, ¿vale? ¿Y cuáles son las cualidades que buscan en este nuevo perfil que se está enfocando más en las organizaciones? La orientación al servicio, el conocimiento del lenguaje digital y la capacidad de aprendizaje son las que más han visto que son las más necesitadas los encuestados. Y bueno, esto está en alineación o está alineado a lo que se ve en el mercado, ¿no? O sea, vemos dos gráficos, uno del Foro Económico Mundial y otro de LinkedIn, ¿vale? De las skills más demandados en el 2020, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, sobre todo en el de Foro Económico Mundial, que la capacidad de resolver problemas complejos sigue siendo los skills, aunque hayan pasado 5 años, el de los más demandados, ¿no? Luego tenemos pensamiento crítico y creatividad y la gestión de personas, ¿vale? Como el top 5, el top 4 y con el top 5 la coordinación con otros de esos skills que se están solicitando, ¿no? Y con esto quiero decir, vale, conocemos a este señor, ¿no? Muchas veces hemos oído muchas charlas de él y sobre todo la fórmula esta, ¿no? Esta famosa fórmula, ¿vale? Y lo que viene a decir esta fórmula, y que lo sabéis muchos, es que por más que tengamos habilidades y conocimientos que muchos de nosotros vamos aprendiendo día a día, ¿no? O a través de formaciones y a través de lecturas que realizamos, es la actitud la que marca la diferencia, y esa actitud es la que necesitamos
también como parte de orientación al servicio y esa parte de habilidades interpersonales que buscan que sean parte de esos planes de transformación digital, porque no se trata de solamente lo digital, se trata de las personas, ¿no? De la parte de transformación. Y ese es el valor que independientemente si es un project manager de transformación digital como no, debemos tener enfocados en el día a día. Y bueno, como última cosa que quiero hacer en la presentación, agradecer al equipo de la encuesta dentro del grupo de interés de transformación digital del capítulo de Madrid, a Cristina, a José Luis, a Olga y a Tulio, ¿vale? Que sois los que han trabajado en este back office y que soportan todas las actividades y las acciones que han llevado a cabo la encuesta. Y agradeceros y bueno, y aquí pongo el correo electrónico del grupo por si queréis hacer alguna acción, participar de algún evento. Paco está invitando a todos los ponentes, ¿vale? Y yo vuelvo a invitar a todos los ponentes y al público en general, si alguien está interesado en asistir a una charla o a darla, ¿vale? Pues estáis totalmente invitados. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias a ti. Muchísimas, muchísimas gracias a ti. No se te escucha, Paco. ¿No se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Me dicen que sí que se me tiene que escuchar. Luis, ¿tú me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, estupendo. Luis, solamente te decía que muchísimas gracias por exponer el grupo. Quiero desde aquí transmitir mi agradecimiento a todos los componentes del grupo, de verdad. O sea, hemos tenido un año complicado todos, hemos estado en contacto vía reuniones por teléfono, por WhatsApp, nos hemos visto online y la verdad es que habéis hecho cualquier pequeña acción que hayáis hecho, cada uno de vosotros, ha sido un granito de arena para este grupo y para este congreso y para todos. Yo desde luego me siento la persona más beneficiada de todo esto. De verdad, os lo digo de corazón, muchísimas gracias. Luis. Quiero preguntarte, porque es algo que nos preguntan una y otra vez. Yo he estado ahora entre una ponencia y otra, he podido revisar un poco el móvil, ver contactos por LinkedIn, gente que me pregunta por un lado o por otro. Se repite la pregunta, ¿qué tienen que hacer? Y te lo pregunto para que lo contestes tú. Si quieres entrar a colaborar, no solo asistir a nuestras conferencias, cuando invito a un ponente, lo invitas tú y hacemos una exposición allí en la sala Ágora o algo así, no. ¿Qué tienen que hacer estas personas para entrar a colaborar con nosotros, para pertenecer al grupo de interés de transformación digital? Claro, a ver, gracias Paco por esa pregunta y igual vuelvo a felicitar también al grupo. Este es un grupo que, como cualquier otra iniciativa que tiene el Capítulo de Madrid, que está orientada a los miembros, ¿no? Los miembros socios del Capítulo de Madrid se unen bajo iniciativas. Tenemos talleres, grupos, tenemos análisis de negocio, tenemos grupos de interés de construcción también para aquellos que quieren ver cosas dentro de su sector y potenciar dentro de la dirección de proyectos y el transformación digital es una más de ellas. Lo que tienen que hacer es, primero, apuntarse como miembro del Capítulo de Madrid, ¿vale? Si ya son socios del PMI o de algún otro capítulo y poder participar, ¿no? Tampoco no excluimos a nadie para que pueda asistir de manera de prueba, ¿no? Y podamos contagiarlo de esa energía y pasión que tú y yo, Paco, conocemos que tenemos en el grupo, ¿no? Pero esa sería la forma de contribuir, muy aparte de contribuir, como tú bien lo has dicho, como ponencias puntuales, como algún invitado, ¿no? Cuéntanos, Luis, de todas las experiencias que hemos tenido, que han sido muchísimas, muchísimas, ¿con cuál te quedarías? Bueno, y yo creo que me quedaría, y bueno, y no es por mojarme, pero me quedaría con todas, ¿eh? O sea, no es por mojarme con una específica, pero yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta el tema raíz con el que se mueve el Congreso, yo creo que la parte que tiene que ver con las personas y enfocar directamente a esa potencialidad
de nuestros conocimientos y habilidades, las ponencias de Paloma o las ponencias de Carlos, ¿vale? O esa transformación en la universidad que vemos cómo también cómo ha sido ese reto, ¿no? Que también cualquier director del proyecto se podría enfrentar, no solamente en la parte de la universidad, sino en parte en la parte técnica, o el gran reto que ha tenido Santiago con la aplicación de radar COVID. O sea, no podría quedarme con ninguna, ¿no? En específico, ¿no? O sea, podría quedarme con todas, Paco, con todas. Sí, comparto tu opinión, de verdad que sí, de verdad que sí. Ha estado muy interesante, todo ese tiempo ha estado fenomenal y francamente creo que hay muchísimo interés. Y bueno, ya os digo, es que yo estaba ahora, he cogido el móvil y ha sido ver LinkedIn y decir, bueno, esto, muchísimo interés y eso es algo buenísimo, yo creo, que comparto contigo, ¿sabes? Aprovecho la oportunidad también, Luis, porque tú has relatado la historia del grupo desde que se empezó. Tú y yo nos conocimos en una business school, en aquel momento que estábamos precisamente hablando los dos. Bueno, eras tú el que presentaba una ponencia, una presentación sobre transformación digital. Y desde entonces, bueno, pues aquí hemos mantenido una cierta amistad ya y nos conocemos. Y sí, agradecerte esta colaboración que estamos teniendo durante todo este tiempo. De verdad que para mí, estoy encantado de que esto sea así. Sí, bueno, yo también encantado con el grupo y esto solamente es el comienzo. Yo creo que en nuestra próxima reunión de estrategia de grupo los ánimos están renovados y las acciones que vienen van a ser muy prometedoras, no solamente a nivel de capítulo, no solamente a nivel de grupo, sino de capítulo y ya hemos hablado que inclusive más, ¿no? Sí, tenemos mucha hambre, mucha hambre. Sí, no nos adelantemos porque desde sí, luego... Sí, sí, no, por eso lo dejo así a modo expectativa, ¿no? Sí, como... sí. O sea, desde luego hay planes ambiciosos. Cuando planteábamos hacer el congreso, nos decía Susana, la presidenta, nos decía, Susana y Carmen, nos decían, no, con los ponentes serán ambiciosos porque los contactos los tenemos y eso, y tirar hacia arriba, ¿no? Había que invitar, hemos invitado a secretarias de Estado, hemos invitado a las directoras de primer nivel y desde luego ahora en la organización del grupo tenemos hambre y queremos ir hacia arriba, nos hemos planteado objetivos que son grandes, pero bueno, vamos a desvelarlos cuando haya que desvelarlos, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, Luis, agradeceros el tiempo y bueno, ánimo que todavía queda el congreso con el concurso maravilloso que va a presentar Isabel a continuación y espero que sigáis disfrutando del congreso. Sí, muchísimas gracias, Luis, por tu intervención, por todo este tiempo y nos vemos prontísimo. Sí, claro. Bueno. Hasta luego y muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós.